celebrando el día de hoy. Parece como que salís de la pantalla, así. Como que salimos, sí. Aparte con los colores, mira. Hermoso. Ahora hacemos combinación con todo lo que está ocurriendo afuera, porque hay mucho verde afuera, porque hay flores, hay verduras, hay frutas. Realmente quiere decir, hoy combinamos todos los colores porque mezclamos el festejo de la primavera con esta gran feria que realmente es espectacular. Y le queremos agradecer porque nos dejaron una bandeja de bocaditos. De verdad, sí. Muy ricos. Riquísimos, impresionante la calidad de los productos. Pasen, por favor. Esto ya arrancó y a las 10 aproximadamente se acaba todo. Sí, por eso tienen que apurar, sí. Y vengan, pueden dejar el auto un ratito frente al canal, sobre la avenida Carlos Antonio López, está permitido eso, se bajan, hacen sus compras y después siguen con su actividad. Después hacerlo antes de ir al trabajo o pegarse una escapadita en esta mañana. Bueno, para darnos todas las noticias de lo que ocurre ahí afuera, está ya nuestro gran amigo Mariano López, que nos acompaña en esta mañana. Mariano, querido, ¿cómo estás? ¡Feliz primavera! ¿Cómo anda todo? Estoy acabado de decorarme, esperame un ratito. ¿Cómo estás, Tiche? Hola, Fer. Hola, Luchi. Hola, Mariano. Buen día, buen día. Estamos acá frente al SNT, sí. Una flor para otra flor. Estamos acá recorriendo la feria, efectivamente, frente acá al SNT. Y vamos a mostrarles justamente las diferentes opciones que van a tener. Like, ahí en la mesa yo tenía unas cositas, pero qué pico podés comparar con comer un chinchano trenzado a esta hora, mamita querida. Chillano trenzado, chillano juití, oía ahí la pastel mandio, sopa, oh, ahí con la puerta que bien, ¿cómo está Mariano? Bien, todo tranquilo, André. Colambe yu cocido. ¿Qué tal el precio y nada? Accesible, accesible. Ese para no regalar, no estamos acá. Exacto, en este día de la primavera, entonces acá la gente tiene que empezar su recorrido. Exactamente, vamos a tener algunos combos también baratitos para la gente. Más tarde, digo, para el almuerzo. Más tarde. Entonces, para el tererupa, acá hay que venir. Acá. Vamos a tener asado en la olla con mandioca y hay curés y libri también. Tallarín de gallina casera para el mediodía. Gracias. Gracias, Mariano. Gracias. Vamos a ir nomás, cachiche, porque si no nos va a dar demasiada tentación. Entonces vamos a seguir recorriendo. ¡Hola! Hola, buen día. ¿Tenés por lo menos jugo acá? Jugo de naranja. Para la gente fit. Así es. ¿Y después qué más tenés? Tengo milanesa, empanadas, sopa, mbeyú, milanesa de mondongo, de carne. ¿Está enrollado ahí? Sí, enrollado, chichano. Eso tenemos todo. Y para la siesta tenemos puré chururú y guiso de pollo. ¿De dónde son? Capiata. ¿Apete? Ruta 1, kilómetro 20. Ah, es hora de vivir, me pico pello preparada. Ah, pues a ver, yo preparo ahora. A las 2, las 3 ya o yo. ¿De mi supe yo, imagina? ¿De qué me yo digo? Va, es con la época cuateita. Serafina Vega. Gracias, doña Serafina. Gracias, doña Serafina. Mira un poco, esto te va a gustar, Luchi, Chiche. Mira, variedad de comidas a base de pescado. Hey. ¿Dónde es este? ¿Quién tiene? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Vos tenés pescado? Sí, tenemos. ¿Para el arco? Tenemos un caldito de surubí. ¡Wow! ¿Ya lo ves? Desde San Antonio estamos viniendo. ¿San Antonio? Sí. Ahí vos en la ribera, sacaste el pescado y trajiste. Y fresco, fresco. Mira por lo que es. Hay que probar. La variedad que vas a tener, otra cosita o caldito. Nada de surubí y caldo, solamente eso. Sí. ¿El caldo que cuánto está? El... 40 está la porción. Sí. Muchas gracias. Sí, ahí creo que a Chon y compañía pues más una vaquita, ¿verdad? Y colaboramos todos para comprar por lo menos un plato de pescado para compartir en esta mañana. Después acá tenés todo maena. Este le vamos a regalar ahí a Lucha, a Fernanda. Dos voy a llevar. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué es eso? A ver. Fanático de Luchi. ¡Eso! Fanático de Luchi. Amorcito, te quiero mucho. Chiche. Para, sí, especialmente. Nosotros somos de Club Pica de Tita. ¿De Tita? De somos. Este es famoso, ¿cómo es? Dulce de maní. Dulce de maní. Esa. Forma de corazón. Trae Mariano. A ver, ¿cómo es tu nombre? José López. José, ¿vos estás con pareja? ¿Estás casado? Estoy soltero. ¡Y a Luchi! Bueno, ahí está Luchi, nos está viendo. Queremos saber un poco, ¿verdad? ¿Qué más o menos es lo que te gusta de una señorita como Luchi? Nosotros la vemos muy divertida, pero ¿vos cómo le mirás? ¿Qué le ves? Yo le veo que ella es muy divertida, o sea que es muy, muy linda además. Espontánea. Espontánea también. Y me gusta como su forma de ser. Es su flequillo.
Ese flequillo también es muy lindo. Yo le puedo hacer también, yo soy peluquero también. ¡Eso! Luchi, acá te solucionamos. Tenemos que mantener el flequillo. Esto es lo que yo estaba buscando. Alguien que no vea la superficie. Alguien que vea el alma de la persona, el interior. Entonces ya tiene. Todos los dardos, ¿eh? Ay, que Luchi acá enfrente lo mata. Gracias a vos. Gracias a vos. José López, ahí está, ahí le va a escribir, ya dice a Luchi, para que esta cobertura me ha costado un poco acá, disculpen, para poder llegar. Gracias, hermano, gracias, gracias. Bueno, voy a dejarlo, me voy con la puerta. Todo bien. Ahí ya puede. Y nosotros somos del Ministerio de Agricultura, de la Dirección de Comercialización, y estamos apoyando este trabajo. ¿Y vas a comprar? Feria, claro, por supuesto. Hay que aprovechar, hay que invitar a la gente que se acerque, que van a encontrar productos de calidad, productos de fresco que viene directamente de la finca a un precio diferenciado. Y es un trabajo que se viene haciendo permanentemente y se está apoyando porque hace falta que nuestros pequeños productores tengan esta oportunidad de comercializar su producto y en este caso directamente al consumidor. Así mismo, bueno, muchas gracias. Así le dejo llegar, entonces a acomodarse. Bueno, vamos a seguir nosotros recorriendo Chiche, Luchi, vamos a ir buscando cositas para regalar, otros enamorados que conquistar y todo lo que ustedes quieran en esta hermosa mañana de primavera. Tráeme ese corazón, Mariano. Yo quiero el corazón ahí del Lord. Sí, 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 el corazón de maní. El de la frutilla, lo que estaba esperándote. ¿Sí? Están todos ahí, ¿eh? Los muchachos que están vendiendo, están aprovechando. Quieren estar cerca de nuestra compañera Luchi. Después yo voy a salir. Madre. En instantes estar ahí, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, agradecemos un montón a Mariano por darnos esta información. Vamos a volver con él en instantes. De hecho, vamos a ir rotando también aquí desde el piso para poder compartir desde la avenida Carlos Antonio López 572. Así que les esperamos a todos. La invitación está hecha, ¿eh? Aprovechen y hagan sus compras para el día y celebrar la primavera, Fer. Es así. Yo me acerco a ustedes, ¿sí? Porque queríamos hablar de un programa. Está comentando, mirá, impresionante. Un viaje a París, dice, un viaje a Francia, un viaje a París, quiero ganar para mi bebé, dice. Porque vemos, Chichi, que hay muchas cositas para los bebés. Hay pañales, sí, toallitas. Sí. Realmente, así como dicen los chicos, cuando te dice que cuando tenés bebé, cuando te regalan pañales, es como que te regalen un asado. Y sí, la verdad que sí, es un regalazo. Aparte de una marca líder, como lo de Hais, esta promoción también van a poder encontrar en las farmacias más importantes del país. Me gusta, ¿a quiénes les gusta el posteo? Mira, justo los tres. los más fanáticos del programa y los más fanáticos de la promo. Estamos los ahí. Menos intensos somos. Acá está, el logo de Fernanda, mi logo y el de Luchi, para que la gente pueda ver de que estamos ahí a full conectados también y participando de esta promo. Ojo, esta promo no incluye los conductores de la mañana. Pero si quieren, capaz. Si nos van a llevar de viaje, nos vamos. Llévenlo a Chiche. Sin retorno. Bueno, quien está retornando con nosotros en esta mañana para darnos todo lo que está ocurriendo aquí en el canal, porque si bien nosotros estamos en el estudio central, en la zona de la explanada, solo en la avenida Carlos Antonio López, arriba, hay un montón de movimiento de gente que está aprovechando esta gran feria del MAC. Por eso volvemos hasta Mariano. Mariano está ahí con la gente compartiendo, invitándonos a que podamos hacer las compras a precios realmente accesibles. ¿Qué le va a clavar a esta hora de la mañana cuando son las 7:25 el querido Mariano? Hermano querido, ¿qué tal? Me va un mosto helado. Se siente el calorcito, Chiche. Y acá tenemos mosto helado. No sé cómo le vamos a hacer ahí, si por ahí podés pasar, tener más espacio, creo. Porque quiero que nos muestren acá cómo se hace el mosto. Acá tiene su congeladorita también, ¿verdad? Me dijeron que por acá, mira, acá ya está. Este está ya frío. Acá nosotros lo vamos a probar enseguida, pero ¿cómo es el proceso? Y de la caña dulce, obviamente se mete acá en la máquina, en el trapiche. El líquido cae directo a la jarra. De acá se embotella. O en el vasito, ¿verdad? O cargamos en el bidón directamente para la venta, ¿verdad? ¿Vamos a hacer? Claro. A la una, a las dos y a las tres. Más yo despacio como me explicás, amigo. Nosotros estamos en televisión, tengo el tiempo de oro y nada. Vamos a meterle ahí, el acelerador. Señor. Mira, aquí. Vea. Vamos a ver cómo se prepara el postre. Ahí va ingresando la caña. Mariano Landetino. Bueno, contame un poco qué está haciendo ahí. Relátame. Él está procesando ahí la caña de azúcar. Ahí va cayendo. Y de ahí vamos a embotellar para darle a la gente. Es un remedio porque es... La azúcar es natural, es muy lindo para la persona diabética y es diurético también. Se ayuda a mantener los niveles de azúcar
En la sangre. La casa aprovecha todas las propiedades de la caña. Todo tiene muchísimas propiedades. Es muy lindo para la salud. Así que es muy lindo para la piel también. Para lo que alguno te pide luego. Es muy lindo para la persona que tiene cáncer también. Porque le ayuda a, para la defensa. Bueno, muchas gracias. Se verá falla. Qué espectáculo. En la máquina acá, en cualquier lugar, por preparar entonces el moto. En cualquier lugar, la máquina es a combustible. No necesita electricidad. Tranquilamente, donde sea. Hay mosto, entonces, Chiche. El dato que le damos era mosto helado. Acá vamos a preparar nosotros. Se llama a probarlo. Vos tomás mosto, Chiche. Micrófono, ahí está. De ida a Cacupé siempre estaba el puesto ese en la ruta y parábamos, ¿sí? Y de hecho cuando una vez caminé también, ¿sabes con qué ganas después de haber caminado tanto tiempo? De verdad te da energía, te da vitalidad esto, Mariano. Vos sabés que yo nunca probé. ¿En serio? ¿Probamos? Nunca ahora? Jamás probé. Probale, probale. Pero no. Bien frío tiene que estar. Siempre hay una primera vez. Lo que pasa es que a mí me da impresión porque viste que es oscuro de su agua. Parece sucio. Eso es psicológico. ¿Sí? Nunca jamás probé leal el té. Toma, tranquilo, toma, probá. Que tome. ¿Qué tal? ¿A qué sabe? ¿A qué te sabe? ¿Dulce, amargo, neutro? Dulce, ¿sí? dulce. Azúcar natural. Es como azúcar realmente. Sí, claro. Natural. Sí, en la caña se hace el azúcar. No, por lo que te acabamos de... Muy bien. Me tomaste de sorpresa. Ah, pero está rico, en serio. ¿Te puedo pedir dejar acá un ratito? ¿Pero en qué momento por qué? Lo que cambia de color? Eso no me imagino. Vamos a hacer algo. ¿Qué pasó? ¿Qué va a hacer? Chiche. ¿A dónde te vas? Vení conmigo. Te sigo. Vení. ¿Qué pasó? Nos callamos. Vengan, vení. ¿Qué pasó, Mariano? Vamos a hacer algo. ¿Por qué tanto silencio? Viste que hay una persona que está enamorada de Luchi. Sí, ahí está Roberto Coronel. ¿Eh? El chico. ¿Qué chico? ¿Qué hace Lugo ahí? Acá, adiós. Vení, Luchi, vení. Mira, acá está Luchi. Hola, Luchi. No, se fue ahí. Hola, vengo a conocer. No, no, ¿dónde desapareció? No, lo quiero conocer. Eso no se hace. Jamás. Lo vamos a saludar. Quiero su corazón de maní. Vení, vamos. Bueno, vamos a irnos rápido, David, para que esto sea una efectiva sorpresa con la querida Luchi Alexandra Rubín. Estamos caminando aquí con todas las flores, con todo el... Tacos. Con mis tacos, ¿viste que? Gracias a la mañana de cada día yo estoy aprendiendo. ¿Cómo se llama? Hugo. Ok, conoceremos a Hugo. Es un sueño en vivo que se va a cumplir, señores, ¿eh? A ver la cara de Hugo, por favor. El amor de su vida está llegando. El más esperado entre Luchi. Música romántica. ¡Aplausos! ¡Ah! ¿Cómo le vas a levantar así? José, ¿cómo se llama? El mío es el placer de conocerte. ¿Qué vendes vos? Yo vendo frutillas, nosotros somos de acá. Frutillas. Por favor, miren lo que son estas frutillas impresionantes. A ver, ¿el precio? 20.000. ¿20.000? ¿Cuánto? ¿El kilo? Kilo. 20.000 el kilo y tenemos también derivado de frutilla. Por favor, podemos ver. Son allá. Miren, por favor, aquí vamos a recorrer. Estamos aquí en la Feria del Mac. Pero por favor, mira, José, lo que son estas frutillas. Te va a regalar. Muchas gracias. Llevo mis frutillas. Miren, están rojísimas. Calidad impresionante, Mariano. Y acá pueden ver la frutilla con chantilly, que es el postre favorito de muchos en nuestro país. Sí. Realmente sí, pero Luchi ni en Botabú viene a hablar de cualquier otra cosa. Vengo acá, José. Vamos a estar acá frente a frente. Ante toda la teleaudiencia de la mañana de cada día. ¿Trae el anillo? Hasta a mí, mentira, el anillo ya había. Bueno, José, ¿cómo te sentí en este momento al tener a Luchi acá cerca? Vos dijiste que era muy linda, muy simpática, pero ahora que le conoces en persona, ¿qué opinas? Y estoy sorprendido realmente porque siempre le veo en la tele, ¿no? Y me parece que es una flor. Hoy es la primavera. Espera, yo quiero saber si José, ¿en serio está soltero? ¿O soy en Botabú y acá nomás me decís? No, yo soy soltero. ¿Hace cuánto? Hace 2 años. Bueno, ya es un tiempo. Sí. Ahí le abrazó. Hoy 2 meses es mucho tiempo. Dame ya acá con José. Hay un regalito que él tiene para vos, me dijo. ¿Y acá está? ¿Te vas a regalar tu corazón? Sí, me lo voy a regalar.
Usted le va a regalar su corazón. Esta novela continuará, señoras y señores. Vamos a colocar ahí para que se la lleve de fondo ahí, porque esta novela continuará en momentos más. No se pierda el siguiente capítulo aquí por la mañana de cada día. Qué grande. Bueno, a disfrutar. Y musiquita. Ahí está. ¿De qué estarán hablando? Con el y así lo que José es el amor, conoció el amor. Así José en una primavera. En lo una que no se imaginaba era. Y ahí ya vienen. Así empieza. Lo que no se imaginaba es que Manu está viendo el programa y que está saliendo de su casa para venir al canal. Eso es lo que no se imaginaba José. Bueno, señores, nos preparamos para el bloque deportivo. Son las 7:32. Hoy es un bloque primaveral en todo sentido. Metió un saquito para poder acompañar.